tiempo que una... Hace tiempo que una niña me enseñó el poder de la alabanza, la adoración. Me gustaría que vierais un vídeo antes de seguir. Este vídeo nos llegó en la pandemia. Le pedimos a algunas mamás de niños de Compassion que nos contaran un poco cómo se sentían y nos llegó esto. Gumparani mashi pishi modere bari esho khate nai palong nai ashon pete bosho. Rater bela tomader proshno gulo আমার মনে বারবার প্রতিধ্বনি হতে থাকে। মা, করোনা ভাইরাস কি? কালকে বন্ধুদের সাথে কেন দেখা করতে পারবো না? আমরা কি ভাইরাসের জন্য আমাদের ঘর হারাবো? খাওয়া ছাড়াও কেন আমাদের হাত ধুতে হচ্ছে? ভাইরাস কিভাবে হয়? দাদি কেন আর আমাদের বাসায় আসে না? তোমাদের আগ্রহ দেখে সত্যি ভালো লাগছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই, আমাদের কারোর কাছেই নেই। যা কিনা চোখে দেখা যায় না তা থেকে কিভাবে তোমাদেরকে রক্ষা করব? আমার ভয় হয় বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়াই তোমরা বড় হবে। এখন ফসল কাটার সময়, কিন্তু তোমাদের ছেড়ে আমি বাইরে যেতে পারছি না। কাজ আসবে কোথা থেকে? তোমরা অসুস্থ হলে কিভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাব? আমরা আমাদের ঘর দেয়াল দিয়ে আটকে রাখি, কিন্তু আমাদের আবেগ অনুভূতি কি আমরা আটকে রাখতে পারছি? মায়েরা আমার, তোমরা আমাকে এই কঠিন সময়ে লজ্জা ভুলে সাহায্য গ্রহণ করতে শিখিয়েছো। এই পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য পাওয়া একটা বড় আশীর্বাদের বিষয়। আমরা জানি সামনের দিনগুলিতে আমরা আর একা নই, লক্ষ্মী সোনারা। পৃথিবীতে কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়, কিন্তু আমার ভালোবাসা তোমাদের জন্য সব সময়ই একই রকম থাকবে। এখন ঘুমাও, আগামীকাল আমাদের জন্য এক নতুন দিন অপেক্ষা করছে। বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ে, খকির চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেও। En el tiempo que el Señor me pedía mi música, me pedía mi corazón, tardé en dárselo. Si el Señor está llamando, decís sí ya. No tardéis, porque el camino es más complejo. Y si nos abandonamos en sus manos, es increíble lo que puede llegar a hacer dentro de nosotros, ¿no? Pero dice la mamá Trivin, pero hemos construido muros alrededor de nuestros corazones. Yo creo que vivimos así en parte, construimos muros, nos construimos una vida y solamente compartimos parte de ella, ¿no? Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos del Hijo de Dios que lo dio todo. No solo no había muros, lo entregó absolutamente todo. Y os contaba que descubrí el poder de la alabanza y la adoración, y eso fue lo que me hizo escribir esta canción. Y una niña, y lo he contado alguna vez, pero ella se llamaba Bella Luna en Tailandia y estaba en una zona de mucha trata infantil, de esclavitud, ¿no? Y ella formaba parte de un centro de Compassion más bonita. Y cuando yo le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta de ir a la iglesia, a Compassion? Me dijo, yo alabar al Señor. Y yo, qué espiritual, ¿no? Eso lo dice mi hija y dice, tú la has pagado a tu hija para que diga eso. Pero era una niña llena de gracia, había visto morir a hermanos suyos bebés en sus brazos, había visto de todo, y sin embargo con 9 añitos me hablaba con una
sabiduría y una gracia. Cuando me dijo eso, pues me quedé sorprendido, pero al día siguiente estuve en una reunión con niños, había 400 niños. Y era en una choza gigantesca para 1000 personas, porque la iglesia no es el lugar, son las personas, ¿no? Y entonces cuando empezaron a cantar los niños, aquello era un coro de ángeles. Digo, Señor, tú ya has venido aquí, ¿eh? El reino de los cielos ya está aquí. Y cuando miré, Bella Luna estaba en medio. ¿Sabéis cómo estaba? A ver si lo consigo. Estaba así. Y la verdad, para ella era alabar y adorar a su Dios. De una manera tan entregada, tan convencida y tan apasionada, que mi sensación fue, David, eres un novato en esto. Una niña de 8-9 años me recordó cómo se adoraba y es a corazón abierto. Esto es lo que el Señor hizo conmigo cuando le dejé entrar. Recuerdo cuando me encontraste otra vez de nuevo. Para entonces ya estaba roto, derrotado por el tiempo. Cautivo de mi tristeza, abatido por la impotencia. Con dardos de hiel y pena y su veneno corriendo por mis venas. Sé que me amaste primero, que lo has dado todo por mí. Que me has devuelto la paz para poder vivir libre en ti. Que sanaste mi espíritu deshecho, como devolver tanto bien que me has hecho. Podría decir que en este tiempo seguramente ya estaría muerto. Habría perdón para este corazón vanidoso y sucio por dentro. Y cuando el fuego estaba avanzando y en medio de las cenizas, abriste la puerta y derramaste tu gracia sobre las ruinas de mi vida. Sé que me amaste primero, que lo has dado todo por mí. Que me has devuelto la paz para poder vivir libre en ti. Que sanaste mi espíritu deshecho, como devolver tanto bien que me has hecho. Que sanaste mi espíritu deshecho, como devolver tanto bien que me has hecho.